préstamo del gobierno. Vamos a ver qué préstamos del gobierno para comprar una casa en la Florida existe. Vamos a ver todos los programas de préstamo del gobierno, del FHA. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo 10 años, soy especialista en préstamos del gobierno con FHA. Y en este momento le vamos a mostrar cómo usted puede conseguir un préstamo con el gobierno de Estados Unidos en la Florida, qué programas existen, qué hay que hacer. Vamos a mirar todo esto en este video. Hay varios préstamos del FHA. El préstamo FHA, el préstamo de FHA es asegurado por la Administración Federal de Vivienda o una agencia federal del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano que se llama HUD. La FHA no presta dinero al prestatario, sino que proporciona protección al prestamista a través de un seguro de hipoteca que se llama MIP. En caso de que el prestatario no cumpla sus obligaciones crediticias, el FHA le cubre el seguro de la casa. Los programas del FHA están diseñados para ayudar a las familias solventes de bajos ingresos o de ingresos moderados que cumplan con los requisitos para un préstamo convencional. Los programas del FHA son particularmente beneficiosos para aquellos compradores que tengan muy poquito dinero disponible para la venta. Las tasas del FHA son tasas generalmente las tasas del mercado, pero los requisitos de pago inicial o de PM son muy bajos, normalmente en 3,5%. ¿Cuáles son los beneficios del FHA? Solamente requiere un 3,5 o 3,5% de cotización. Los costos de cierre pueden ser financiados. Las primas mensuales, o sea, la cuota mensual le queda muy bajita. Los criterios de conversión, los criterios muy flexibles para un préstamo convencional. El FHA limita a la persona cuánto le va a cobrar los préstamos, cuánto le va a cobrar por la hipoteca, por todas las cosas, ¿vale? Pone unas pymes, unas cosas fijas. Hay otro tipo de préstamo que se llama préstamo real. Este es un préstamo para veteranos. La ventaja de este préstamo es que para veteranos es que el 100% no tiene que dar cuota inicial y contrato de compra-venta firmado por el comprador, por el vendedor, un
carta del empleador que diga cuánto se gana, o mostrar los últimos 4 pagos mensuales, o mostrar los 3 últimos meses del estado bancario. Verificar si usted tiene una hipoteca, si usted tiene primera casa o segunda casa, copia de la licencia de conducir. ¿Qué ofrece el FHA? El FHA le ofrece 30 años a una tasa fija. Estos son los préstamos hipotecarios para los primeros compradores. También podemos prestar para segunda vivienda, para el que tenga una vivienda, puede calificar para una segunda vivienda. Cuando es segunda vivienda, el banco le sigue un 20% a un PEN. En cambio, cuando es primera vivienda, el banco no le sigue un 25% a un PEN. Para el FHA, a veces le exigen un curso, una clase de educación para compradores de vivienda, y eso le ayudan a que le den un 3% de gastos de cierre, para comprar una casa. Si vamos a comprar una casa, por ejemplo, para el extranjero, una casa extranjera, el gobierno también le pasa un préstamo para personas extranjeras. Se puede usar a una tasa fija 15 o 30 años. Como extranjero, tiene que dar un 30% de down payment, o sea, le financia un 70% a unas tasas más alta que un primer comprador. Hay unas casas que son casas que vende Fannie Mae. Fannie Mae vende estas casas a los primeros compradores. ¿Qué le exige al primer comprador? Solamente le exige que viva en la casa, que sea su primera casa, y que viva en la casa por un año. Estas casas sacan por FHA, y la persona tiene que hacer la oferta. O sea, las casas que trae el FHA para primeros compradores, cuando salga la casa, el gobierno da 15 días para que primeros compradores le hagan la oferta. En esos 15 días no pueden hacer ofertas, sino solamente primeros compradores o instituciones del gobierno. O sea, no dejan que un inversionista en esos 15 días haga oferta. Ahora, después de los 15 días, si ningún primer comprador ha hecho oferta, ya pueden los prestamistas o cualquier persona o inversionistas hacer una oferta por esa casa. Entonces, esos 15 días son una protección para primeros comprados. ¿Qué le exige al comprador? Dar una cuota inicial, dar un down payment de 3.5%. ¿Qué más le exige? Tener el préstamo de FHA. Y le exige también que ocupe esa casa durante un año, o sea, no puede comprarla y venderla al otro día. Tiene que vivir en la casa por un año. Tiene que ser también que califique como primer comprador, que es primer comprador, que en este momento no tiene casa en la Florida. Si una persona haya comprado una casa hace 10 años, 5 años, y la haya comprado y la ha vendido, es primer comprador si en este momento la persona que hace la oferta no tiene casa en Estados Unidos, no tiene ninguna casa en Estados Unidos. Que también más le exige, el gobierno le exige que viva en esa casa por un año, no más le exige eso. Esas son las condiciones. Estas casas se consiguen unos precios muy baratos, muy cómodos. Hay casas en el mercado, son muy buenas. Estas casas hay que correrles hacer la oferta rápidamente, porque después de que usted le da 15 días para primer comprador, usted la puede comprar casi que por el precio de lista. Después de que ya pasan los 15 días, esa misma casa, y usted compraba por el precio de lista, ya la tiene que comprar por un 10 o un 20%. Los inversionistas suben ya el precio de la casa. Si usted quiere financiar una casa, llámese aquí para mí, 239-645-6017. Estamos para hacer.
dudar, son sus reactos de confianza. Nosotros hablamos un idioma, nosotros conocemos sus necesidades. Yo digo que el 95% de los hispanos, residentes o ciudadanos de la Florida pueden comprar casa. No importa que tenga mal crédito, el crédito se puede arreglar. En 1, 2 o 3 meses puede arreglar un mal crédito. Si sus ingresos son bajos, usted puede conseguir otra persona, un familiar, un amigo, un hermano, un primo, cualquier persona que le agregue y compren la casa entre 2 personas o entre 3 personas para que sumen los ingresos. Si tiene crédito malo, lo puede subir. Si tiene ingresos bajitos, se une con otra persona para buscar la casa de sus sueños. Las casas en este momento están subiendo, por eso hay que comprar casa rápidamente para que la que no le suba, para que usted coja el valor del mercado. En este momento hoy es más barato comprar que rentar, casi que la renta está al doble del mortgage. Usted compra una casa y le puede quedar un interés, una casa, le puede cobrar un mortgage de 1.000 pesos y esa misma casa se renta comercialmente en el mercado de hoy en 1.600, 1.700 pesos. Por eso es mejor comprar que rentar en este momento, haciendo un esfuerzo para arreglar todas las cosas que necesita. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Thank you.